Muy buenas tardes, muchas gracias, principalmente por dejarme compartir con ustedes esta cumbre y también quiero agradecer especialmente a Leandro y al Consejo de la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes por otorgarme esta distinción, la de referente, que la recibo con mucho honor y compromiso. La Fundación Educando ha sido elegida por diferentes instituciones nacionales e internacionales como caso de éxito. Y por eso hoy me quiero referir a nuestro trabajo en la Fundación Educando. Y muchas veces nos preguntamos cuántas cosas hicimos bien, porque también hicimos muchas cosas mal, pero creo que principalmente lo que hicimos bien fue entender que para avanzar, que para poder lograr que la Fundación hoy, después de 22 años, tenga más de 130.000 alumnos en todo el país, estemos con más de 230 sedes en todo nuestro país, hayamos capacitado en diferentes cursos y talleres, tenemos hecho más o menos unos 8.000 cursos y talleres que hemos dado a lo largo de todos estos años. En el aula móvil, solamente en informática, hemos capacitado a 13.000 alumnos. ¿Esto qué nos dio? Nos enseñó mucho. Primero, saber que hay que trabajar en equipo. El trabajo en equipo para nosotros fue sumamente exitoso. Trabajar con pasión. Realmente cada uno de nosotros se siente esa pasión todos los días, pero no solamente trabajando en la fundación. Yo creo que es muy importante sentir esa pasión en el trabajo en general. Y yo creo que eso es lo que nos hace poder ser exitosos, eficientes, poder lograr y encontrar los objetivos. Nosotros dedicamos mucho tiempo a conocer el lugar donde vamos a trabajar, a conocer nuestra gente, a conocer su cultura, a conocer cómo viven ellos en su comunidad, qué es lo que realmente ellos necesitan, porque aprendimos a que no podíamos diseñar la fundación en educación pensando desde Buenos Aires, necesitábamos llegar a esos lugares, a esa Argentina profunda donde están nuestras sedes y conocer a la gente que íbamos a darle nuestros cursos, conocer su comunidad, cómo vivían, respetar su cultura, entender lo que necesitaban. Y esto nos fue ayudando a poder diseñar cada uno de nuestros programas, que es algo que para nosotros ha sido muy importante, que es armar equipo. Y ha sido importante en la Fundación Educando, como hemos tenido que ir trabajando y adaptándonos en cada lugar, como también en las empresas. Es muy importante formar equipo. Yo creo que cuando uno dice, hoy no fue bien en tal cosa, hoy fuimos exitosos en esto, es porque hay equipo. Y porque solo no se puede, solo no se llega a ningún lado. Siempre vamos a necesitar de alguien que nos ayude. Le digo que otra de las cosas que se puede tener desde el liderazgo es la estrategia. Pero ¿qué es la estrategia? Yo creo que hoy la estrategia es el poder conectar con la realidad, con la situación, saber qué tenemos y cómo lo vamos a hacer. Estar con la mente abierta siempre para aprender algo nuevo. Porque todos pueden saber, o muchos de los que están al lado nuestro, pueden saber mucho más que nosotros y nosotros tenemos que saberlo, saber escuchar, generar confianza. Quiero agradecerles infinitamente por haber pensado en mí, por haber pensado en dar esta distinción a la fundación a través de mi liderazgo y contarles también que en la fundación como también en las empresas que presido, hay muchos líderes, porque yo creo que hoy en día cada proyecto tiene un líder, porque cada persona tiene una capacidad
distinta de elaborar un proyecto. Mucha gente se prepara para determinada parte del proyecto. Y yo creo que la capacidad de todos juntos es lo que lleva al éxito. Que siempre hay que trabajar con amor, con pasión, con compromiso, con capacidad de escuchar mucho, con credibilidad, tratando de cada día ser mejores y poder caminar siempre ayudando. Yo desde mi lugar, como presidenta de la Fundación Educando, pero también como presidenta de algunas otras empresas nuestras, les digo que es muy importante ser solidario, que ustedes son jóvenes y que mientras vayan transitando este camino de liderazgo, no se olviden de mirar a los costados y poder darse cuenta cuando se encuentran con la cara de la pobreza, de la falta de esperanza, cuando hay esa cara y esas expresiones que necesitan de la oportunidad, y que seguramente en el lugar que estemos siempre vamos a poder ayudar, siempre vamos a poder dar una mano, hacer un stop en nuestra vida y poder ser un puente de esperanza. Muchas gracias, sigan trabajando, sigan preparándose. Nuestro país necesita mucho del liderazgo, de lo que ustedes vayan aprendiendo, y quiera Dios que todos se desarrollen con mucho éxito en sus vidas. Gracias, Leandro, y una vez más, gracias al Consejo de la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes.